Bienvenidos a este programa de Líderes Quintana Roo. Hoy cambiamos un poquito el formato porque pues esta entrevista va dirigida a lo que tiene que ver con los emprendimientos de este ecosistema que es el vino tipo mezcal o licor tipo mezcal aquí en el estado de Quintana Roo, un vino gourmet, un vino artesanal o un licor artesanal, correcto. Sí. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Lisandro Loesa, un amigo de muchos años, luchador social, emprendedor. Y bueno, queremos que te presentes, bienvenido a Líderes de Quintana Roo, y pues nos cuentes para la gente de las redes sociales, pues quién es Lisandro Loesa, el origen tanto histórico como de emprendedurismo. Así es, Ramón, gracias por invitarme, por hacer un poquito de historia aquí en tu programa, el programa de todos. Sabemos que tienes una gran influencia a partir del esfuerzo que has hecho en tu trabajo, pues estás permeando más cada día en la ciudad. Mira, ¿cómo surge Lisandro Loesa Pacheco? Somos de Felipe Carrillo Puerto, una familia humilde. Nuestra casa era de Guadalupe, que naciste. Muy poca gente había en Carrillo Puerto, no éramos todavía casi del pueblo, pero estamos enfrente de las casas de las monjas en Carrillo Puerto, de la escuela José Sáenz, a una cuadra. ¿Cerca de Mérida, no? No, antes de salir a Mérida. Una cuadra antes que llegues a la carretera que va a Mérida. Nomás el tercer año de primaria en Carrillo Puerto, se preocupa nuestra madre, Juvelina Pacheco. Nos trae a vivir a Bacalar. No encontramos forma de vida en Bacalar para podernos sostener 9 hermanos que somos. Una familia, una familia grande. Pero así eran las familias. Así eran las familias. Familias. De 11, de 15, de 8. Nosotros éramos 9 hermanos, 2 mujeres, 7 hombres. 2 mujeres, 6 hombres y yo. Y buscamos la forma de cómo vivir, venir a Chetumal y nos llegamos de paracaidistas, donde está la iglesia de San Pedro y San Pablo, que estaba abandonada esa zona. Y con la inteligencia de que estamos cerca de... estamos hablando de hace 56 años, 57, en el antiguo y el Chetumal. Así es. El autobús daba la vuelta donde estaba la terminal. No, no era Chetumal. Era Chetumal. Estaba la quebradora de Cima, hasta ahí daba la vuelta los autobuses de Ricardo Rodríguez, de los azules. Había una tienda de terminal, entonces ahí, pues aquí cerca, ¿no? Entonces ahí damos, ahí, y después seguía la quebradora de Cima, atrás estaba el bueno, donde está la iglesia de San Pedro San Pablo, y llegamos de paracaidistas, y con la visión que teníamos de querer comer, de querer estudiar, de querer progresar un poquito, pues nos fijamos en los militares. Mi madre y mi hermano, Luciano Leopoldo López Pacheco, fue director de tránsito muchos años acá. Se pusieron a freír empanadas, nosotros veníamos empanadas con los soldados, y de ahí surge cómo vamos estudiando. En la Aquiles Herrán, en la Augusto Sierra Méndez, de ahí cada quien agarró su camino, yo me fui a México a estudiar, ingeniería mecánica en el Poli. ¿Soy egresado del Politécnico? Soy egresado del Politécnico. La última generación de electromecánicos, porque era de cine. Es una de las carreras en la de electromecánico, pues que casi no hay en Quintana Roo. Es una carrera que tiene todo el tema de media tensión, alta tensión, todo lo que es el suministro eléctrico. Generalmente la vocación es CFE. Fíjate que a mí me tocó una época buena porque nos tocó la construcción del ingenio. Y yo fui parte de la construcción del ingenio. Entonces con FIMSA, con FIMISA, hicimos equipo de trabajo con ellos, me puse a trabajar y de allí me contratan para ser el primer superintendente de central maquinaria que tuvo el ingenio, para sacar la zafra de prueba. Y de ahí me jalan a Cárdenas Tabasco para, con la categoría de conocer el nuevo sistema de turbos que traía los ingenios, pues ver 4 ingenios, ¿no? Santa Rosalía, ¿cuál es este modelo de turbos? Eran los turbos japoneses, turbinas japonesas que llegaron para tratar de hacer el cambio de lo que eran las calderas de los ingenios. ¿Ya no se usan calderas en los ingenios? Ya no, ahora es un tipo de escape nada más. Nunca, el carro tiene que tener escape, aunque
aunque le pongas un injection en el cual tiene modelos cambios. Así son los intentos, más modernos, con molinos más rápidos. Y están generando con una velocidad, producción, así y aparte es. Utilizan todo el desperdicio, por así decirlo. Pues, sí, sí, así es, del bagazo y todo. Del bagazo, y están generando su propiedad. Sí. Y de ahí, pues me voy a México, y en una de las buenas suertes de México, me topo a Don Guillermo Velázquez cerca de su oficina, que una noche lluviosa, pero lluviosa bastante. Es como de película. Sí, se les paró el carro, un carro Wick que traía Don Guillermo Velázquez, no sabía qué hacer. Yo, joven egresado del poli, veo que está maniobrando feo, y el chofer no quería volar, pues le dije, ábrele, y le revisé, y encontré el mano un conector que va al carburador, porque era carburador que iba a ser, porque los carburadores, le conecté todo y le dije, arrancale, y arrancó, y el señor me dijo, ve a ver, me metió la tarjeta, Don Pedro Velázquez. Y fui a verlo, no lo creía, porque cuando vi el nombre, yo no sabía ni quién era Don Pedro Velázquez, ¿no? CTM, pues quién era, ¿no? Y de ahí surge que me conecta con Don Paco Merino Rábago, que él fue mi padre. Temas que tienen que ver con el sindicalismo, me conté. Así es, pero nunca trabajé con el sindicalismo, sino que me conecta con Paco Merino Rábago, que era después el secretario de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en aquella época, ¿no? Pero tenía mucho poder el señor, entonces me mandaron como delegado de línea en Chihuahua, Huachoche, Siquirich, Nerogachi, Choguita, toda la zona alta de los Tarahumaras. Y hice una carrera en política. Se puede hacer eso. Luego surge la idea de, no surge la idea de Nolan, hacer unos trabajos de gobernación en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y me meto en el programa de lo que es el Maguey y el Agar, y contacto una buena amistad con Teodoro Carrasco, que aquí es el profesor senador de la República, posteriormente fue y fue de la gobernación, luego fue gobernador, subsecretario de gobierno y luego secretario de gobernación. Y hago un excelente trabajo con su antecesor de él, don Eladio Ramírez López, quien fue líder de la CNC Nacional, sí, y fue de zonas áridas también, ¿no? Buena amistad. Pero ¿cómo es que ellos me inducen a eso? Felipe, cardiopotense, chetumaleño, o sea, maya, llega a maya, a un estatus político y social en estos temas, porque no es fácil. Sale a estudiar el poli, no sale, las oportunidades no son tan grandes, y menos que conozcas pues, a gente de estos tamaños en política. Con suerte me digo, porque fue una noche lluviosa que conocí a don Fidel Velázquez, o sea, es un político sin saber quién era. De palabra. Era mi palabra, eran gentes serias, entregadas, comprometidas y respetuosas de lo que fueras, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Así es, a mí no me dieron cuentas absolutamente para nada. Así como algunas veces mucha gente creía que me dijeron Mario Villanueva. Una excelente persona. Que decían sí o no. No te decía dar vueltas. No te decía dar vueltas. Que no se enamoré. Solo que aparte de eso, de que si te decía que no, pero también veía cómo regresabas a tu comunidad, ¿no? O sea, ya comiste, más comido, dele, que vaya con Pantoja, ¿no? Ah, bueno, sí, en esos tiempos Pantoja era de alguna era forma siempre, el lugar por tradición. Así es. Y te comento, eran políticos muy leales, muy, muy derechos. No, no había forma de cómo te digan que vengas y luego ya no te reciban, ¿no? O sea, a pesar de tantos mitos de que hubo mucha corrupción en ese México, pero también había políticos de mucho valor social, por así decirlo. Yo siento que no hubo tanta corrupción hasta que no surgen los que veían como propiedad a México. Hablemos un poquito más de Echeverría para acá, o después de Echeverría. Y había el estímulo de trabajar. Ahorita que estamos en el corte, estamos comentando de que por qué tuve tantos cargos y estoy así, ¿no? Lo que pasa es que realmente lo que ganabas lo disfrutabas. No tenías por qué agarrar más, no tenías por qué pedir más. Había gente que llegaba a mis oficinas. Por decir, cuando fui gerente de Manoral en Polviaque, Sonora,
Me decían, vengo de México y me dijo el director que me vas a dar 4 millones de pesos para tal cosa. Pues discúlpeme usted, pero usted viene de México. Si hubiese traído su cheque, si ya se lo autorizaron. Aquí es para que nosotros podamos levantar un poco las cosechas que están caídas entre los mayos, entre la gente indígena que hay aquí en Sonora. Los pimas, los mayos, los seris. Y trabajé bien con ellos. Entonces no había tanta corrupción como para decir, bueno, dame los 3 millones de pesos y te voy a dar 30 mil pesos, ¿no? Okay. No había eso, había forma de trabajo. 30 años fuera de Quintana Roo. ¿Cómo decides volver a tu tierra? Bueno, nunca me separé, porque siempre estaba 2 meses, 3 meses al año. Claro, me vivía mi madre acá, en Chetumal, aquí en Isla Cancún, de Caguas Tulipanes, ¿no? Estaba Chito de la Eres. Y veníamos a ver a mi madre, pasaba las navidades acá y todo. Pero hice una vida independiente. Casi nos independizamos los hermanos acá. Para que cada quien hiciera lo que pudiera para poder surgir, ¿no? Y me voy esa cantidad de años. Y acá las experiencias en los estados, ¿sabes? Cuando saben que, cuando llegué a Chihuahua, y supieron que yo era maya, hasta me cotorreaban, porque dicen, no, los mayos son los esposos de las mayas. Yo les decía, nada tiene que ver los nombres de las etnias con las gentes de los pueblos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Pero era como para que agarraras confianza con ellos, pero había una forma de trabajo. Oye, pero te tocó lugares muy difíciles, Oaxaca, complicadísimo, Chiapas en ese tiempo. Y Chihuahua ni qué decir, o sea, si no reunía las características de alguna forma que ellos estaban acostumbrados. Pero te digo, como somos indígenas, yo soy de Felipe Carrillo Puerto, soy maya, sé perfectamente la maya, hablo tarahumara, hablo zapoteco, o sea, me gusta interactuar con la gente indígena en los estados donde voy a trabajar. Isandro, ya que estás aquí en la Tierra, yo te vi muchas veces en la Confederación Nacional Campesina, te vi organizando cooperativas, sociedades de producción rural. ¿Qué pasó después? En el momento del año del cambio político de Mario Villanueva con Joaquín Kendrix, me mandan a hacer un trabajo especial a Quintana Roo con Humberto Roque Villanueva, porque sabía que yo soy de Quintana Roo. Humberto Roque Villanueva es mi gran amigo. Diodoro Carrasco, mi gran amigo, ex gobernador de Oaxaca, ex secretario, es el que le entrega la presidencia de la República a Vicente Fox. Es correcto. Entonces me mandan a hacer un trabajo que se llama fortalecimiento sectorial en Quintana Roo. ¿Qué es esto? Jalar a la CTM, ver cómo está, jalar a la CCI, ver cómo está, jalar a la CROC, a todos los sectores del partido. En ese momento que llegas, ¿cuál era la organización que realmente tenía Pablo? ¿O las que tenía Pablo? No, ninguno, era muy burocrática, ¿no? Era forma de regresar a Quintana Roo, estaban regresando mis amigos a mi tierra, ¿no? Cuando los problemas muy fuertes de Mario Villanueva con gobernación y todo, porque Mario Villanueva es muy amigo de Diodoro Carrasco, lo quiero decir, muy amigo. Ahí surge la mano poderosa de Cedillo para romper esa amistad. Yo creo que no, porque yo creo que Mario Villanueva sigue teniendo la amistad de Diodoro y Diodoro de Mario Villanueva. Pero tenemos regresar a Quintana Roo y cuando Diodoro entrega la presidencia de la República a Vicente Fox, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar con el panismo? ¿Te liquido? Mándame liquidación. Y me manda liquidación, me dan una buena cantidad de dinero, y vengo a Quintana Roo, y aquí lo que se hace, si no lo sabía Ramón, es tomar todos los días. Si no tienes nada que hacer, es ir a cantinas, tienes amigos fortuitos que te dicen que son tus amigos y todo. Hasta que hay una inundación en Quintana Roo, Joaquín Kendrix, y vino el tío de Diodoro Carrasco, David Palacio García, que era de emergencias, como se llama, que maneja el recurso, ¿no? Y sobrevolamos
aquí la capital del estado de las Patas, y vimos los espejos de agua que estaban inundados, y él me dijo, amigo Lisandro, ¿por qué no vendes arriba todo esto? Yo soy exportador de mezcal. Entrale, te ayudamos a sembrar. O sea, ahí inicia este proyecto. Ahí inicia, exactamente. Que ustedes están viendo después de esta plática que tuvo que ver con un tema de contexto político, de tu historia personal. De amistades, de... ¿Y de cómo saliste de Chetumal? Que no es fácil, o sea, quien tiene que triunfar tiene que salir de esta ciudad para buscar opciones afuera. Te quiero decir que cuando salgo de Chetumal llego al Teatro Hidalgo, que está a un lado de la Alameda Central. Y al lado del Teatro Hidalgo hay una parrilla suiza, ahí fui a pedir trabajo. 3 días sin comer, pegado al agua. Todavía había un tubo de agua y me pegaba yo con agua. Cuando pido trabajo, ya me dijeron que qué quería hacer, me dijeron mesero. Y no, me dijeron que el cargo más importante es la de mesero. Aquí es trapear y lavar trastes. Dije, pues se lo acepto, ¿no? Y me metieron a la cocina a lavar trastes. Pero la gente come con cubiertos. Entonces te dejaron unos pedazos de tibón, de chirrón, de bebé, allá. Y las tortillas calientes, pues yo lo primero que hice fue desembarcar, ¿no? Y después lavar los trastes. Y como a las 4 de la mañana me dice, vengan todos a cenar, vamos a cenar. Digo, no, yo estoy yendo. Es parte de mi historia, de que ahí... Pero es parte de hoy nos reímos, pero pues es una realidad. Llegué a ser gerente de 9 parrillas suizas, con el dueño Don Carlos Estrasburgo. O sea, después de ser el lavaplatos, llegué a ser gerente de 9 parrillas suizas. Es parte de la historia. Pero bueno, si volvemos a eso, en el 2000, David Palacio me dice, entra bien. Y yo quiero que... Sí, pues vamos a entrar en este programa, vamos a hacer la prueba de refinamiento para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, ¿sabes? Porque hay que catarlo para ver la calidad. Y yo creo que te acuerdo. A ver, ¿este es un mezcal? ¿Qué año es? Este es un reposado de 3 años. ¿De 3 años? Es muy exactamente rico. Y exigentemente para un paladar fino, netamente artesanal. Hasta la siembra lo cuidamos, no hay químicos, no hay herbicidas, ¿sí? No hay nada. Es completamente artesanal, riquísimo para degustarlo. Para muy un bueno. Digestivo. Muy bueno. Para muy un bueno. Digestivo. Cosijopi, el rey zapoteca, lo agarraba como afrodisíaco. Se tomaba 3-4 copas de mezcal y buscaba su arenque, por así decirlo. Sí, pero tenía otra forma, ¿no? Pero era parte de todas las esposas que tenía, ¿no? Pues, y él lo tomaba de forma. Pero eso es un entremos en materia. Muy rico. Yo te hice una entrevista hace poco tiempo. Yo creo que te acuerdas que todos me querían loco. Sí, yo me acuerdo que alguna vez presentaste este proyecto y decían, pues no. Pero sí, en nuestro destino, estado de Yucatán, tuvieron una época de oro. Pues el maguey es un tipo de agave, sí, pues, es de la familia de la agavera. ¿No hemos visto mezcal de qué? No creo que lo hagan, pero si lo hacen, quisieron hacer uno que lleva el nombre de una de las comunidades de ahí de Yucatán, que también voy a acordar. Pero tiene que ver también la variedad de agave. Es que ellos lo quisieron hacer exactamente de NG, porque hay épocas en que Jalisco le falla la producción y andan comprando todo tipo que parezca ser agave o maguey para completar sus pedidos, que no alcanza, ¿eh? La cantidad de maguey que tengamos y la cantidad de mezcal que tengamos de tequila no alcanza para satisfacer la sed del mundo. No, y con la denominación de origen es lo que... Nos restringe más, ¿no? Nos ha ayudado mucho porque... Pero si no nos explica al mismo país. Estoy de acuerdo, pero si no, los chinos arrasan con nosotros. Pero si África ya lo está haciendo y no hay quien los pague. Pero no es. China los está haciendo. De alguna forma, el precio hay una gran diferencia en Smart. Sí, o sea, entre un, ni calidad. Y, ni calidad. No, o sea, pues es un licor tipo tequila o tipo mezcal. Yo también le tengo que poner tipo porque acuérdate de que. Por la denominación. De origen, ¿no? Es como decir queso tipo manchego. Tiene que poder ponerle chiste. ¿Y ya algún otro nombre que no tuviera que ver con mezcal? Más adelante con esos temas, porque llegan 16 millones de turistas a Cancún vía aéreo. De alguna forma no hemos logrado posicionarnos en el aeropuerto internacional de Cancún.
con una tienda, con el ecosistema Producto Sano. Que ya estamos trabajando. Que ya está, sí. Tú eres parte, son así casi es, 80 productores que tienen. Estamos reglamentados. Tienen marca, tienen el sello hecho en Quintana Roo, tienen un control. Han pasado todo un proceso de. Tengo registro de marca en el de certificación. Así es. Y pues es gente que está en comunidades, que no usa productos químicos, no usa fungicidas, pesticidas. Nos preocupamos para que tengan un poquito de economía en las comunidades. Es parte que de no bajen las comunidades a estar rodeando al gobierno, al gobernador, a los palacios. Es parte de un ecosistema emprendedor. Así es. Pero bueno, no hemos logrado sentarnos con esos. Estar con su atienda en el aeropuerto internacional de Cancún. Y algo que yo veía muy interesante que. Ha habido muchas propuestas, está Moramaya, hay muchas, pero mientras no logramos o no logremos este producto, hablo del ecosistema, tener sus propias tiendas en los hoteles de 5 estrellas o Gran Diamante en la zona norte, no vamos a lograr avanzar, porque esto es un nicho de mercado muy fino, muy... Mira, voy a decir algo que nos ha estado... Salud, muy bueno. Que nos ha estado... Yo no lo puedo probar porque, miren, estoy lesionado y estoy... No, que se hacer el así esfuerzo. Es. Se toma 2 tragos, es uno mío y uno de él, así estamos sí, en este momento. Quiero ser claro, preciso, sin caer en algo político o señalamiento. No hemos podido avanzar nosotros, aunque las partes lo tenemos, el registro lo tenemos, sí, y todo. Yo creo que hay que mejorar el tema de etiqueta, hay que mejorar el tema social, hay varias cosas que necesitamos meterle un poquito. No podemos, todavía no puedo permear en Cancún, en Playa del Carmen, porque no tengo comercialización. No sé comercializar mi producto, yo estoy haciendo producción. Dos años de gobierno de nuestro buen amigo Carlos Joaquín. En 2 años que tenemos, que nos conocemos, que participamos, que hay un grupo agavero que está trabajando muy a su lado en todo esto, no hemos podido tener una audiencia con el gobernador. Nos encontramos, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu pierna? ¿Cómo sigue tu brazo? Esta semana te van a traer. ¿Y tanto trabajo tiene él? Y el caso de Sedarte, porque al final, yo entiendo que el gobernador tiene que ser el bombero de muchos secretarios que No levantan. Creo que me vas a dar la razón. Si tú no le dices a Carlos que cambia la memoria, no lo cambia. Sí, porque al final el gobernador te va a consultar con el experto en temas. Entonces le va a decir, Pedro, atiéndeme esto. Y con ese simple hecho ya me siento a trabajar con Pedro. No hemos avanzado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Tenemos un año que paramos la producción. ¿Por qué? Porque tenemos 2,000 litros de mezcal. Claro, que el mezcal, mientras más reposo tenga, más rico es, ¿no? Pero nuestra economía en el campo ha ido disminuyendo. Casi 524 campesinos viven... Tienen tres organizados el censo. Así es. Oye, y en el caso de Sede, porque yo creo que has estado muy seguido participando en los eventos, dando demostraciones, intentando abrir puertas. A lo mejor no me lo vais a creer, pero hemos regalado más que vender. Cuando te invita a Sede, llegan gentes, pero quieren la prueba, o llegan funcionarios de gobierno que son tus amigos, que también tienes que darles. Toma Pedro, toma Juan, toma. No salvas pequeñitas porque no sea tan grande. Es que no puedes hacerlo más pequeño porque esa es tu producción real. Ustedes tienen una producción de 0.5 litro. Y litro. Sí. Para la gente que nos sigue, ¿dónde pueden mandarte mensaje? Ahorita vamos a poner aquí. Teléfono. Mi número telefónico y de venta es el 983-10-523-16. Te van a ver. El 983-10-523-16. ¿Tienes el es iPhone page? Es bajando la Primo de Verdad, atrás del sindicato de propietarios. Una casa verde de 2 niveles tiene, dice, Chactemali. O sea, no lo tengo puesto venta, ¿no? Porque luego también te caen gente que te dicen. Modesto de ropa. Gente que te dice que también quieren su participación, ¿no? Entonces mejor echarte mal y nada más. Tenemos producción. De veras, a todos nuestros auditorios, 524 campesinos
poquillos, mis familias viven de nosotros. En lugar de que ayúdennos. Vaya y se ponga aquí te dicen, un tequila en la zona libre, oiga, consuman esto que tiene un sabor, una buena calidad, que es local, que apoyas a la gente que está en el campo. En lugar que ellos vengan aquí a la ciudad, de alguna forma a trabajar, pues los estamos impulsando. Esto es un ecosistema de ayúdenos. Les voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó hace unos días, bueno, 2 meses. En la última gasolinera de Bacalar, están vendiendo una botella de mezcal, 1,180 pesos. Compramos una nosotros y tapamos las 2 botellas y dimos a degustar a 60 gente le dimos a degustar. ¿Cuál le gustaba y que pusiera este? Y su firmita en un papelito. Y mira, 53 gentes le gustó Chactemal. Y cinco le gustó el del otro producto y 2 dijeron que no sabían tomar el mezcal. 57 apoyaron la producción de Quintana Roo. Y en otros eventos que hemos tenido, de veras, la gente del otro lado le ha gustado. Pero nuestra calidad de venta no permea aquí en Quintana Roo, porque prefieren tomarse un whisky de la frontera que comprar algo natural, sano, que no te va a dar un retrochipón al día siguiente, que vas a estar bien de salud. Entonces, no sé, hay miles de formas de fabricar mezcal, lo vemos en Oaxaca. También nos reclama la gente porque no tienen gusano. ¿Por qué es un vino de tipo? No, no, porque en Oaxaca hay usos y costumbres. Okay. De antaño que se le pone el gusano. Aquí nosotros le metemos un gusano, es antihigiénico. Y César nos va a levantar una multa y nos clausura nuestro negocio. No, no es nomás. Y no todo el mezcal trae. O sea, las nuevas variedades que están sacando ya muy gourmet, que son carísimas, muy artesanales. O sea, no traen gusano, son muy caras. Yo siento, Ramón, con todo respeto al auditorio, que nosotros, si alcanzamos a lograr este fin de año y el otro año, impulsarnos un poco, creo que en 7 años nuestro producto ya no va a valer. Pues porque estamos arriba de mejor calidad en varios embotellamientos que tienen que no tienen la calidad. Pues yo lo que creo que es que tenemos que ir de la mano todo este ecosistema de productos en Quintana Roo, donde tú participas, gente que hace productos de muy buena calidad. Incluso aquí tenemos un producto que se llama Producto Sano Quintana Roo, o Producto Verde. El biólogo Enrique. Y Estamos buscando todo lo que está pasando, y yo creo que el tema es la zona norte, pero esto es un nicho gourmet, es un nicho muy diferente para un turista de muy buen nivel adquisitivo. No es un producto que digamos que es para la mayoría de la gente, y tiene que ir acompañado de esto. Pero repito, hemos visto proyectos de gente que viene de fuera, de varias comunidades, compra bolsas, ropa, artesanía, y tiene casi 10 o 15 tiendas en los hoteles de Gran Diamante de la zona norte, los mejores. Y lo que a ti te compran en 200 pesos, ahí cuesta $50, cuesta $100, y sus ventas son grandes en volumen y ganan muy bien. El problema es que nosotros no hemos tenido esa capacidad de organizarnos para ponernos en un hotel de estos, rentar. Cuando una empresa hotelera o las empresas hoteleras pasadas, la reunión pasada que tuvimos la oportunidad de estar contigo, te preguntan tu producción. Yo tengo una producción de 200 litros semanales con una destiladora. Yo tengo dos de las destiladoras estacionadas para aumentar la producción para lo que sea necesario, ¿no? que llegaremos a los 200 litros, 500 litros semanales. Materia prima tenemos. A eso quería llegar. De 2000 que empezamos el proyecto y que me dieron que hay un loco y que nunca iba a pegar. Y donde iba yo, que es el loco que piensa que va a haber tequila en Quintana Roo. De 2000 que empezamos al 2011, ¿sabes? No teníamos un peso en la bolsa los campesinos. Y de pronto, Jalisco se queda sin agave. Y vienen a comprarnos 700 trailers de piñas de maguey que teníamos. Le compraron a Yucatán piñas de que le compraron a Oaxaca,
Pero te quiero decir una cosa, nuestro maguey no lo ocuparon para hacer de vino. Lo ocuparon para extraer la miel. Hay miel que se vende y que ya ocupas en restaurantes, ¿no? Que sirve para los diabéticos. O sea, sí, miel orgánica. Miel orgánica, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer eso también. Nosotros podemos hacer. Nosotros necesitamos un impulso, señor gobernador, un impulso. Necesitamos que usted no hacer grupitos de gente como se está haciendo en este momento, sino que formar una dirección que vea todos los programas de alternativas de producción al campo. Pero esto lo tiene la CEDAR, pero no lo es el coordinador de... Él maneja lo que le corresponde a él. Okay. O sea, no quiero expandirme, ¿no? Lo que le conviene a él son los chiles habaneros y otras cosas. Necesitamos una persona, crearla de veras. A veces lo tienes que sacar de agricultura y ponerlo en la gobernatura o en la Secretaría de Gobierno. Es el director de nuevos proyectos productivos en el estado de Guanajuato. O sea, es una petición, sí, es, ¿no? Es una propuesta. Es una propuesta, ¿no? Pero realmente, lo que necesitamos es un impulso, pero un impulso ya. Bueno, entonces aquí yo creo que hay que prepararse porque en este cambio de administración que trae el presidente de la República, López Obrador, los proyectos hay que ver como bien, de financiamiento, van a haber crédito para el banco educativo, traen un mecanismo muy, muy diferente a lo tradicional. Hay que esperar, no ha empezado esto. Yo creo, Ramón, que tenemos que cerrar filas con algo. Yo siempre he sido leal, trabajo con él, estoy trabajando. Lo único que no hemos tenido es una audiencia. ¿Cómo vamos con el trabajo este, Lisandro? Bien, ¿cómo vamos en la zona de bien? La otra semana te van a traer, esta semana te recibo. No hemos tenido en 2 años una audiencia para revisar realmente lo que necesitamos. En lo particular, el agarro. El agarro, ok. Pero esa gestión yo creo que tendrían que hacerla con el licenciado Gerardo. Tocaremos, bueno, seguiremos tocando puertas, porque no, tú sabes mi ser propio de hacer las cosas es ni quedarme callado ni quedarme quieto. Si estoy roto, pero si estoy roto de la mano es porque ando en movimiento, ¿no? Bueno, pero aquí estamos si hablo de ti mal es porque estás trabajando. Es un tema de producción que involucra a mucha gente, es un tema de emprendedurismo, no es un tema de grilla, no, de política. Así es, no. Es una política no es un tema personal, empresarial. No es un tema personal. No. Lisandro lo está haciendo para comer hoy. No. Estoy preocupado de 524 familias porque 524 gentes del campo trabajan conmigo. Ya participan. Así es. Y ellos tienen familia, ¿no? Y yo creo que lo otro es que no hay el recurso. Si empoderamos la producción que ya tenemos, o sea, nos reímos de todos, ayudaríamos al gobernador, que no están molestando, ni a la CEDAP, ni a CEDE, sino que si tú eres panadero y vendes pan, te va bien, pero si tu pan se queda. Bueno, tiene que entrar el tema de la administración, así es, que todos tienen que estar muy organizados y que sea negocio. Bueno, yo creo que con esto concluimos esta entrevista de Quintana Roo. El ecosistema del mezcal, del vino, el licor tipo mezcal en Quintana Roo, está fuerte, sigue empoderado, sigue trabajando. Y esperemos que en la siguiente reunión nos digas cómo te ha ido en estas reuniones con este tema de las gestiones. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, Lisandro. Gracias por acompañarnos. Su auditorio de mi amigo Ramón es amplísimo, lo vamos a seguir ampliando. Hablamos con verdades, está a la vista de lo que estamos haciendo, no mentimos. Y vamos en torno al gobernador a salir, a sacar adelante el preparado. Se lo recomiendo, pruébenlo. Hasta luego.